tortilla de patata y tortilla de patata. A Juan no le saque de eso. Pues, hija, es una suerte. Resulta sencillito tenerle contento. Alberto es todo lo contrario. Él la variedad. Unos más caprichosos que otros, pero todos iguales. El auténtico corazón del hombre está en su estómago. No lo olvidéis. Qué gran verdad. Ana no lo sabe todavía porque está en los primeros tiempos. Claro que lo sé. ¿Tú te acuerdas, mamá, que no había pisado la cocina? Pues ahora guiso yo. Cada día un plato distinto y de distinto país. Pero si tú solo sabías untar la mantequilla. Y no demasiado bien. Pero sé leer. Y he comprado libros. Cocina regional, nacional, internacional. Sé platos de más allá del telón de acero. Desde luego, el matrimonio nos sienta muy bien a las mujeres. ¿Qué le pasa, Sultán? Está malucho. Me parece que le duele la tripa. Y no lo comprendo porque come exactamente lo mismo que nosotros. Elena, más bicarbonato. Gracias. Déjelo ahí, así no la molesto más. ¿No le importa que le diga una cosa, don Alberto? Estoy hecho al sufrimiento. Hable. Ya sé que tiene mucho trabajo, pero ¿por qué no almuerza en casa? No hay como la comida casera, aunque sea más sencilla. De la cocina, aunque tenemos cocinera, me ocupo yo realmente. Su trabajo será el de doncella. Tendrá usted experiencia, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Informes? Sí, claro, pero en Okinawa. Mis señoritos están destinados ahora allí. Les escribiré. Muy bien. Dígale a Matilde que le enseñe su habitación. Oiga, ¿cómo ha dicho que se llama? Rosa. Rosa Álvarez. Muy bien, Rosa. Espero que esté mucho tiempo con nosotros. ¡Ana! ¿Qué haces aquí? Trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Soy la nueva doncella. La nueva ladrona. Y dentro de unos días a levantar el vuelo con el botín, ¿eh? No, señor. He decidido no robar nunca más. Aquí desde luego no, porque te vas a ir ahora mismo. No diga usted eso. Ande, señorito, deme una oportunidad. Quiero ser honrada. Qué emocionante. Le juro que no faltará ni un palillo de diente. Por esta. Escúchame, no te creo nada. Pero voy a hacer como si te creyese. Tendrás tu oportunidad. Desde este momento no te conozco, ¿eh? Partiremos de cero. Qué bueno es usted. Pero recuerda, si apanas un solo palillo de dientes, te meto en la cárcel de por vida. ¿Me has oído? Sí, señor. Entonces ni una palabra más. Sí, señor. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, Alberto? ¿Por qué gritas tanto? El mejor escribano echa un borrón. Pero no es para ponerse así. Es que... Anda, no te preocupes, luego lo recogerás. Sí, señorita. Procura no perder los estribos, son seres humanos. Además, el servicio está dificilísimo y Rosa tiene aspecto de ser muy buena chica. No sé si será la sentencia firme, pero te aseguro que... Anda, Juan, toma una almendrita. Deja, deja ahora. Déjalo ahí, por favor. Estas son doncellas. Y no las que había en mis tiempos. ¿De dónde la has sacado, Alberto? Yo no me ocupo de estas cosas. Ni te ocupes. La he traído yo. ¿Qué segura estás de ti misma? ¿Y de Alberto? Debe ser Julito. 20 duros a que es morena. Van a que es rubia. No tengo dónde elegir. Me lo juego al castaño. Te conozco. ¡Ah, qué hay, familia! Siempre hola, tarde. Julito. Es pelirroja, estamos en paz. Hola a todos. ¿Pero qué le hacéis a este perro? Cada día está más delgaducho. Os voy a presentar a Luisa Bong. Es china. Encantada. Es la más mona de las de esta semana. Enhorabuena, Julito. Mucho gusto. ¿Qué tal? Hola. Otro saludo. Encantado, señorita. Son todos muy gentiles.